Comenzamos esta mañana de jueves nuevamente en nuestro espacio impositivo. Ale, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, eh, tema bastante interesante y sobre todo en estos momentos que si tenemos algún inmobiliario, sobre todo rural, no sabemos qué hacer. Y si decidimos hacer algo, no sabemos bien cuál es la decisión correcta. Exacto. ¿No? Bueno, eh, ¿cuáles cuál es hay? Qué, ¿Qué aristas tenemos? ¿Qué abanico de posibilidades tenemos si, si tomamos alguna decisión en cuanto a, a nuestro campo? Bueno. Aristas hay muchas, ¿no? Pero vamos a ver, vamos a comparar dos hoy. Vamos a comparar el arrendamiento propiamente, el alquiler y una parcería agrícola, por ejemplo. Sí, cu ¿cuáles son las, las diferencias que más pesan? Por ejemplo, yo tengo un campo, decido alquilarlo porque está ahí, no, no, no le estoy dando ninguna utilidad, por ahí no soy ni siquiera buena en eso. Digo yo, bueno, me, me sirve más alquilarlo, me lleva menos tiempo y de última eh, me sirve más. ¿Qué? ¿Qué diferencia hay si yo decido alquilarlo propiamente? Hecha en, en, hablando siempre de una cuestión impositiva. Sí, obviamente. Eh, eh, todo pasa por una cuestión de márgenes, diferencias que existan y de impuestos a tributar. Eh, yendo específicamente a un contrato de alquiler, eh, el propietario del de inmueble rural alquilará, o la empresa, si es propietaria, alquila el campo y recibe una renta. Eso va a estar exento de algunos impuestos, por ejemplo, el impuesto al valor agregado. Va a tener que tributar impuesto a las ganancias, ¿no es cierto?, a la tasa del 30-35%, depende. Y bueno, tendrá que ver el productor en este caso si le conviene alquilarlo o ver de hacer la producción en ese, en ese predio rural. Y esa producción la podrá hacer solo o a través de un contrato de aparcería. Ahí está. Y ahí viene, ¿cuál es la diferencia entonces con la parcería? Ya ahí dependemos de otro más y tenemos que poner manos a la obra. No es lo mismo que alquilarlo y desentendernos, evidentemente. Exactamente. Bueno, ahí sí, la parcería lo que supone es, es una, una asociación entre dos productores donde este, no, no forma una sociedad. En esto hay que ser claro en esto, no es una sociedad, como podría ser entre dos partes tiene una sociedad. Acá no, son coproductores. Es decir, van a tener una responsabilidad cada uno que va a estar plasmada en un contrato, donde habrá la, la, la diferencia entre lo, la producción, la tendrá alguien, 41, 60, la otra parte, vamos a suponer que en el contrato, por eso se pacta libremente, y una vez que está la producción, se reparten los frutos. Es decir, la obtención de, de esa producción se reparte entre las partes, y cada uno venderá luego la producción. Ese reparto no genera IVA, ¿está?, eso es algo que tiene que tener en cuenta el productor. Recién el IVA se va a generar en el momento que cada parte venda, que puede ser en distintos momentos. Una parte vende en una época y otra parte vende en otra. Eso va a depender ya luego de cada uno. ¿Está? Entonces, lo que hay que tener en cuenta son esas dos cuestiones. O alquilo, tengo una renta, no tengo aparentemente riesgos porque si no va bien, yo tendré derecho al cobro de ese alquiler. Y en la parcería, que son coproductores, Participan del riesgo. Si se si nos va mal, nos va mal a los dos en los porcentajes que tenemos pactados cada uno. Obviamente, luego, eh, a, al momento de tener los frutos, como decíamos, de, de estas producciones, se reparte en los porcentajes con los que ya habíamos quedado de acuerdo en un principio, si 70-30, 40-60, siempre en ese orden. Exactamente, y siempre de, en ese Y después le pone el valor cada uno cuando decide venderlo en el momento que decide venderlo. En el momento ya que no que deciden... dependemos de, de Exactamente. No, no dependemos del otro. Y acá la otra cuestión que hay que tener en cuenta sería con los impuestos provinciales. Bueno, eso en cada provincia es distinto, pero bueno, pero como para comparar algo, la provincia de Buenos Aires, el arrendamiento, el alquiler, va, va a generar un impuesto a, a sobre ingresos brutos que es del 5%, ¿eh? de, de ese monto que se cobre. En cambio, cuando es coproductor, que vamos a tener una parcería, va a estar o oh, desde el 0 al 0,75% de ese impuesto. Es, es, es mucho menor.